Si tú estás pensando comprar una orquídea Vanda, bueno, antes de que te gastes tu dinero, toma nota y escucha lo que tengo para decir. Esta belleza la compré hace aproximadamente 2 meses en la Expo de Orquídeas de Coatepec, Veracruz. Ya tú estás viendo imágenes de más cerquita. Por supuesto que la planta estaba espectacular. Tenía las hojas verdes, bien carnosas, lisitas, sin ningún hongo, sin ninguna laceración, herida, absolutamente nada. Tenía un sistema de raíces igual abundante, bastante carnosito, ninguna se veía seca. De verdad que la cosa pintaba para bien y claro, tenía el plus de que venía floreciendo unas flores, porque eso sí, las orquídeas Vanda tienen unas flores espectaculares. La textura era increíble, el marmoleado, garigoleado de las flores igual de increíble, e incluso tenía un aroma bastante, bastante agradable. Hablando de aromas, este sí era agradable, no como la floración de una Wernia que tengo aquí a mi derecha, que huele como a carne podrida, porque así es como huelen esas flores. Ese es otro tema, ya lo dejaremos para otro video. No, esta hermosa estaba espectacular, de verdad espectacular. Bueno, ya lo viste en las imágenes, juzga por ti mismo. Dime qué te pareció. Creo que el color que había elegido fue de las mejores opciones que había ahí. Los expertos y la teoría nos dicen lo siguiente en sus cuidados. Toma nota. No debemos exponerla a sol directo. Debemos regar con ayuda de un atomizador una o dos veces por semana, dependiendo el calor o el sol que haga en tu ciudad. Que la temperatura ideal para esta planta es entre 18 y 28 grados centígrados, pero que soporta climas extremos de hasta 35 grados o temperaturas bajas de máximo 12 grados, que le gusta mucho la humedad ambiental, o sea que una vez más, con ayuda de un atomizador, debemos mojar las hojas de vez en cuando, más cuando hace calor. Así que dije, todo está perfecto, creo que mi clima no se sale de esos parámetros y los cuidados creo que se los puedo dar. A eso le sumé que esta belleza donde la compré me dijeron que la hicieron crecer o que el vivero se ubicaba en una ciudad no muy lejana a la mía, en Fortín de las Flores, Veracruz. Yo soy de Xalapa, Veracruz. Así que dije, todo va a estar bien, yo voy a aprender un montón. Y cuando suba el video, la verdad es que mis citadinos lo van a disfrutar. Y lo que muchas veces nos pasa a todos, incluyéndome, pasado los días que se convierten en semanas, empecé a notar que, bueno, la flor empezó a decaer, eso era completamente normal, pero las raíces no crecían, seguían igual, ni una raíz nueva. Eso es bastante, bastante raro en cualquier planta. Las raíces lo son todo. Si las raíces están mal, tu planta probablemente muera. Las hojas comenzaron a perder esa vigorosidad, como que ya no estaban tan hidratadas, tan es así que empezaron como a arrugarse, a estar un poquito pálidas. Y yo dije, no, no lo logré, no se adaptó, no sé qué hice mal. Tal cual regué una o dos veces a la semana, no me excedí en riego, tampoco tiene sol directo, incluso está en invernadero con calorcito y malla sombra para que esté filtrado el sol. Absolutamente nada de plagas, la revisé minuciosamente, no encontré nada y dije, bueno, vamos a pensar cómo voy a subir el video. Les voy a contar que fracasé por completo y que la mejor recomendación que tengo es que antes de comprar te cerciores si algún vecino la tiene, si algún coleccionista la tiene en tu ciudad, veas dónde la tiene, cómo la tiene y por supuesto le preguntes, oye, ¿cómo es que tú la cuidas? Porque yo quiero comprar una. Tú y yo tenemos el mismo clima porque somos de la misma ciudad, así es que dame tus consejos para que yo la pueda comprar. Porque esta vez el citadino me falló y no me enseñó cómo debemos cuidarla. Y tristemente comencé a maquinar el video en esta cabecita, a veces creativa, a veces no tanto, y dije, ya, lo voy a grabar. La neta, con nada de actitud subo a grabar, vengo a verla y veo de repente que tiene un nuevo brote de raíces, bueno, de raíz, y dije, ¡ay! O sea, de verdad,
fue una emoción muy grande porque dije, yo sabía que los cuidados que le estaba dando eran adecuados en teoría, ¿no? La teoría me dijo eso, seguí al pie de la letra, mi clima no es tan extremo, aunque estamos en una sequía. El año pasado a estas fechas ya nos habían caído 2 o 3 aguaceros torrenciales, ahorita no ha llovido nada, hace mucho calor, está muy seco, no hay humedad ambiental. Aún así dije, pues solo que sea eso. Pero cuando vi esto me súper emocioné y entonces tuve que replantear el video. Me volví a sentar en mi oficina y dije, a ver, ¿ahora qué les voy a decir? Porque no puedo cantar victoria, no es que la planta esté completamente sana, sigue teniendo como que las hojas arrugadas y las raíces de abajo no han crecido nada, pero ya tenemos un brote. Eso quiere decir que la planta comenzará a alimentarse y bueno, las hojas tienen que rehidratarse. Posiblemente las hojas más viejitas ya no tengan solución, pero las hojas más nuevas deben salir completamente sanas. Así que dije, enciende la cámara, pon la planta y lo que salga de tu corazón, díselo a tu citadina y a tu citadino. A los 2 o 3 días, subo de nuevo, voy a comenzar a grabar y ¡oh sorpresa! Del otro lado, la planta ya tenía un nuevo brote de raíz. Ahí lo estás viendo, de hecho ya viste el primero y fue como ¡wow! No, ahora sí se supone que la planta pues debería comenzar a mejorar. Empiezo a buscar y por acá atrás veo que una de las raíces que se veía completamente seca también ya tiene el brote. De hecho, este brote lo acabo de ver mientras estoy grabando el video y dije, bueno, cambió por completo mi estado de ánimo con esta belleza y dije, De momento lo logramos. Los cuidados que te dije a lo largo del video son los necesarios para mantener esta hermosura de momento, porque obviamente, bueno, la planta tiene que recuperarse. Sigo grabando y acabo de ver otra raíz que acaba de crecer. Estuvo muy genial este video, bastante diferente porque siento como que lo estoy haciendo en vivo contigo. Así es que bueno, yo me voy muy extasiado, muy feliz. Recuerda mi recomendación antes de comprarla, chécate si alguien en tu ciudad la tiene. Y sí, el citadino no te falló, los consejos que dijimos por lo menos hasta ahorita están funcionando para que la planta se adapte. No te desesperes, al parecer tarda en adaptarse a su nuevo entorno. Conmigo está tardando aproximadamente 2 o 3 meses, pero bueno, ya estaremos aquí con una nueva actualización, yo creo que en otros 2 o 3 meses. Si llegaste hasta el final, gracias de todo corazón, te mando un besote y un abrazo. Pero muy importante, te veo en uno de mis videos anteriores que quizás tú no has visto. Hasta luego, citadinos.